Cada acción es energía. Sellá las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Gálvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10%. Y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Gálvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región. Y también para Canal 20 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo nublado, mayormente nublado, con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 75%. Esta es lo que está ocurriendo en este momento en la zona. De una temperatura de 14 grados, bastante fresca la mañana, con una humedad del 75%. La Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que hasta el día de hoy, 9 de agosto, inclusive se encuentra abierta la inscripción de docentes orientadores para el espacio curricular Biología en el marco del programa secundario completo. Para informes e inscripción, concurrir al establecimiento escolar de 8 a 19 horas. Por otro lado, también están todos invitados para mañana,
día 10 a las 9 y 15 horas al aniversario de la Escuela de Educación Técnica número 456 Hipólito Yrigoyen con el acto institucional de la escuela. Más adelante le estaremos acercando un poco todo el programa de actividades con conmemoración de los 100 años de la fundación y de la creación de la Escuela de Educación Técnica número 454 Hipólito Yrigoyen. Desencajados, filosofía y música. Este viernes a las 11 de agosto a las 21 horas en el Cine Teatro Rivadavia de San Carlos Centro. Esto es por una cultura cada vez más mutual, con la actuación de Darío Stanrasberg y Lucrecia Pinto más la banda. El precio de la entrada, socios 100 pesos, no socios 150 pesos. Lo recaudado se destinará en su totalidad al servicio de formación integral de la Escuela Especial número 2040, Lina Beck Bernard, de San Carlos Centro. En el día de ayer estuvimos hablando con el diputado provincial Germán Bacarella, que bueno, nos dentro de lo que es las pasos que se van a realizar el día domingo, él nos comenta el apoyo que le está dando al candidato a diputado nacional, Agustín Rossi. Sí, así es. Nosotros estamos dentro del espacio que lanzó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana, y que en nuestra provincia encabeza Agustín Rossi, lo secunda Josefina González, que gracias a Dios ya se está recuperando en su casa del grave accidente que tuvo ahí, ni bien comenzábamos la campaña. Y bueno, la verdad que muy contento por la campaña y el trabajo que se viene haciendo y las propuestas y la expresión que está llevando adelante, ¿no? La lista y el espacio de Unidad Ciudadana. Vos has recorrido junto con él la provincia y bueno, ¿qué sensación te llevas? Bueno, la verdad que creo que hay un cansancio en algunos ciudadanos, otros creo que otros santafesinos se sintieron defraudados o estafados por muchas promesas que hizo el actual presidente de la Nación cuando era candidato y que no ha cumplido, ¿no? Y que se había comprometido, por ejemplo, a no tocar aquellas cosas que estén bien y a modificar cosas que no estaban bien. Creo que fue todo lo contrario, ¿no? Se modificaron cuestiones como el tema de las tarifas. Hoy pagar la luz y el gas es todo un desafío para una familia y es algo que tenemos que revertir y es una propuesta concreta que lleva Unidad Ciudadana al Congreso de poder ponerle un freno a los aumentos tarifarios. Hoy una familia no puede ser que hoy una familia esté eligiendo o analizando si paga la luz o paga la farmacia. Me parece que la política no está para eso. Digo, si la política se encarga de eso, de bajarnos a todo bajarnos a todo la calidad de vida para elegir si pagamos la boleta de la luz o pagamos la farmacia, me parece que estamos errado. La política tiene que mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y esta es la propuesta con la que van nuestros candidatos de Unidad Ciudadana y Agustín Rossi, que encabeza nuestra lista en la provincia de Santa Fe. Agustín Rossi en su momento fue muchas veces cuestionado por algunas medidas o algunas cosas que ha dicho, pero es como que nuevamente ha tomado cierta participación y nuevamente la gente ha vuelto a creer en él. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que más que creer en él, creen en un proyecto de país o,
o tiene memoria de cómo vivía hasta antes del 10 de diciembre del 2015, ¿no? Creo que ahí está el secreto del apoyo masivo que está recibiendo el espacio de unidad ciudadana, y que lo hemos podido comprobar al recorrer, por ejemplo, nuestro departamento, el departamento San Jerónimo. ¡Epa, vecino! ¡Qué buena bordeadora! ¿Viste? Mírala de cerca. Espera un cachito. Sí, sí, puede pasar. Por eso, nunca desenchufe ningún aparato tirando del cable. Es un consejo de Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Falleció a los 71 años en la ciudad de Santa Fe el día 9 de agosto el señor Jorge Omar Micone Pirincho. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 3, y serán inhumados en el cementerio de Gálvez el día 9 de agosto a las 16 horas, previo responso en sala velatoria. Nuestras condolencias a la familia de Pirincho Micone, un compañero de trabajo, ya que estuvo ligado a FM 95.7, Estación del Centro, cuando se hacía el programa de la LIFIC, y también últimamente estaba transmitiendo los partidos de básquet de la Liga por el Oeste Santafesino. Así que nuestro pésame y nuestras condolencias a la familia de Pirincho Micone. Continuamos con las noticias. Estuvo también en nuestros estudios Lorenzo Manzanares por la lista mística que compite dentro de la interna del Partido Justicialista. Hablamos con él y sus compañeros de lista, y esto nos decían. Bien, por ahora la verdad nos va re bien, porque la gente, estamos saliendo a dar volantes y tenemos una buena respuesta con la gente. ¿Qué es lo que más se interesa a la gente cuando ustedes los visitan? Y la gente, por ejemplo, quiere el tema de los residuos, que pasen los días que tienen que pasar, el tema de las calles, de la calle de tierra. También nos reclaman el barrido de las calles, que por ahí no pasan todos los días como tienen que pasar. Y bueno, más o menos son esas las inquietudes de la gente. Manzanares, bueno, de Vecinal Santa Margarita a recorrer toda la ciudad, y bueno, y un compromiso muy grande con los vecinos. Sí, sí, como te decía Gaby, que faltan muchas cosas más, ¿no? Pasacalles, veredas, zanjeo, destape de cantarilla y poda, y algo de veredas en todos los barrios, lo fundamental que te está pidiendo el vecino. Así que bueno, trabajando, recorriendo todo Gálvez, que nos falta progreso acá en la zona céntrica, para terminar y concluir y hablar con el vecino, ¿no? Hay mucha interacción en la parte de las redes sociales, donde la gente también opina y bueno, y te da también mucha fuerza para estas pasos. Sí, por supuesto, nosotros cuando te atiende la gente bien y lo sentamos y charlamos y tomamos un mate, me parece que uno se siente más protegido de lo que hacemos, porque me parece que así se escucha a la gente, ¿no? Sentándose todos los días y buscando los reclamos, ¿no? Cecilia, bueno, esta es la primera vez que participás en política. No, de chica también fui militante en la facultad y también en la Cruz Roja pudimos hacer el centro también de militancia por un problemita que había, y bueno, y siempre me gustó la política. Mi papá de chico me enseñó lo que era la política y crecí. Y bueno, hoy en día tengo la oportunidad de acompañarlo a Lorenzo, porque vi que una lista de trabajadores a donde me sentí adecuada. Y bueno, lo que queremos es estar con la gente, escuchar a la gente, y lo que nos recalca mucho la gente es que al vernos en la calle nos dicen por qué salimos en este momento, y en este momento salimos porque es nuestra oportunidad. Y algo del que nos recalca la gente es que sigamos caminándolas si podemos llegar, que sigamos con ellos. Sí, es como que muchas veces... de algunos barrios se acuerdan en el momento de las elecciones y después hay que esperar 2 años para que lo vuelvan a visitar. Sí, mirá, de parte de la vecinal, siempre estando en la vecinal se recorre lo que es el barrio que le pertenece a cada vecinal, ¿no?
Yo hace 5 años que estoy trabajando en la vecinal y siempre he llevado los problemas del vecino al Ejecutivo para ver si podían solucionar los problemas. Lo que pasa es que hoy estamos haciendo una campaña y ya los toca caminarlo completo, Galvez. Ya me parece que no tenés que caminar solamente Santa Margarita, tenés que caminar todos los barrios, a pesar que uno anda en todos los barrios y conoce la situación de cada barrio, pero bueno, hoy los toca la función de hacer la recorrida a todo Galvez, no solamente cuando viene la época de las elecciones. Así que bueno, nosotros estamos caminando, como te dije, y me parece que la gente a veces lo que te dice no se equivoca de lo que falta. Así que bueno, vamos a tratar, primero de todo, llegar al consejo y después, bueno, trabajar. Si tenemos que trabajar todo el día con la gente, vamos a tener que trabajar, porque para eso nosotros hablamos con la gente y le pedimos, ¿no? Autoservicio La Manel te informa que hoy miércoles, pagando con tarjeta de débito del nuevo Banco de Santa Fe, tenés un 10% de descuento, y pagando con la tarjeta de crédito también del nuevo Banco de Santa Fe, en una cuota, un 20% de descuento. Además, pagando con la tarjeta mutual de San Carlos, tenés un 10% de descuento. Y recordá que los días viernes y sábado, pagando en efectivo o con tarjeta de débito de cualquier banco, tenés un 10% de descuento por compras superior a 200 pesos. Soy Virginia Botero y quiero trabajar para que en Galvez podamos vivir cada día mejor. Juntos podemos, cambiemos. Lista número 9009, cambiemos Galvez. Virginia Botero, concejal. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Leo Leo está trabajando, Leo Leo está avanzando. Leo Diana, concejal. Adelante Galvez. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Junto a Miguel Lifshitz y Luis Contigiani, Pablo Colucci, concejal. Galvez avanza. Lista 3. Frente Progresista Cívico y Social. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hola, soy Lorenzo Manzanares. Soy Sandra Vivas. Soy Gaby. Soy Diego. Soy Betty Martina. Soy Ceci. Nos comprometemos a trabajar en beneficio del vecino por un Galvez mejor. ¡Votanos! Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. Oscar Tron y Mariano Bonino, concejales. Lista 5902, Partido Demócrata Progresista. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 75%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sellá las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta mutual San Carlos, 10%. Y con tarjeta crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada.
acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria, en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos energías conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 75%. Para hoy se espera una máxima de 23 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana. Bueno, como vemos, realmente vamos a tener una semana bastante pasada por agua, ya que para esta tarde-noche comienza a haber cierta desmejora del tiempo para tener para el día jueves tormentas con una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Continúa el mal tiempo y con tormentas el día viernes con 11 grados de mínima y 15 grados de máxima. Y para el día sábado sigue la lluvia y el mal tiempo con cierta inestabilidad, con un tiempo y una mañana bastante fría, una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. En las elecciones del 13 de agosto vamos a encontrar dos boletas para votar. La boleta tradicional para elegir diputados nacionales y la boleta única para los cargos locales. En el lugar de votación tenés que acreditar tu identidad con cualquier DNI, siempre que sea el último emitido. El presidente de mesa te va a dar un sobre para que, en el cuarto oscuro, elijas con la boleta tradicional la categoría de diputados nacionales. La coloques en el sobre y al salir, lo deposites en la urna. Y luego, para elegir los cargos locales, te va a dar una boleta única. En el box, marcas la opción de tu preferencia. Doblás la boleta por las líneas impresas al dorso y la depositas en la urna. Para terminar, firmás el padrón y recibís una constancia de emisión del voto. Para más información, entrá en www.santafe.gov.ar/elecciones2017 o llamá al 0800-555-1110. Gobierno de Santa Fe. El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde elegimos a los precandidatos que después van a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. Votamos con boletas distintas, una tradicional para diputados nacionales, una boleta única de color amarillo para concejales o comisiones comunales, y en 12 ciudades se elige intendente con boleta única de color rojo. Ojo, que en la boleta única tenemos que hacer una sola marca en el casillero del candidato de nuestra preferencia, y que se considera voto en blanco la ausencia de marca y voto nulo cuando hay más de una marca en la boleta. Ten en cuenta que los jóvenes que tengan 16 años cumplidos para las elecciones generales y figuren en el padrón electoral están habilitados para votar solo en la categoría de diputados nacionales. Para más información, entra en www.santafe.gov.ar/elecciones2017 o llama al 0800-555-1110. Gobierno de Santa Fe.
En Gálvez se puede estar mejor. Se puede estar mejor. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Alejandra Rodenas, diputada nacional. Frente Justicialista, Nuevo Espacio Santafesino. Y vamos, Gálvez. Con Martín Luna, concejal, primero la gente. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Con el fin de asegurar la sustentabilidad de las tecnologías para el control de fungicidas que afectan los cultivos, lo más importante es el monitoreo y el apoyo en los asesores e ingenieros agrónomos que recorren los campos. Las alertas que recurren en la región también suman como dato extra para el productor, que debe estar atento, así lo explicó Marcelo Carmona en el desarrollo del Congreso de APRESID en Rosario. En su exposición hizo hincapié en no aplicar porque sí y tener un criterio técnico que en la soja tiene que ver con esperar las lluvias de DR3 en adelante, ya que estas son las que mejor explican la variabilidad del impacto del uso del fungicida en el rendimiento. En cambio, las lluvias desarrolladas en R1 o R3 no son significativas para aplicar respuesta al uso de fungicidas. Dentro de los fungicidas y su uso, la implementación de buenas prácticas agrícolas conforman un rol sumamente importante, ya que regulan el momento y la dosis recomendadas para cada región. De lo contrario, se expone a que muchos hongos terminen generando una resistencia al fungicida. El desafío se encuentra en proporcionar a través de estos encuentros herramientas de manejo para asegurar la sustentabilidad de la tecnología en fungicidas, con productividad a largo plazo y protegiendo el medio ambiente. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que hoy, 9 de agosto, es su habitual remate feria en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que hoy, 9 de agosto, es su habitual remate feria en Bernardo de Irigoyen. Esta semana estuvo por nuestra ciudad la diputada provincial Claudia Giacone, del Partido Justicialista, brindando su apoyo a la lista mística de Gálvez, en la cual lleva como precandidato a concejal a Lorenzo Manzanares. Yo quería agregarte porque vengo a darle todo mi apoyo a Lorenzo y a toda la lista, porque son trabajadores, no son funcionarios públicos, no tienen hoy una responsabilidad, pero sí llevan adelante en una vecinal, en una institución, con un trabajo de enfermería, de docente, con los que nosotros conocemos, no es la primera vez que lo conozco, yo he venido muchas veces a Gálvez y he tenido reuniones en la vecinal y he apoyado los cursos, que hoy sé que también tan difícil para instituciones intermedias poder sostenerlos, pero me parece que ese trabajo también es un aporte, esta lista, que vamos a unas PASO también, con muchos códigos, con mucho respeto, porque quien va a unas PASO sabe que después termina en una lista todos juntos, y el respeto es que el que gana conduce y el que pierde la regla es acompaña, y hay que respetar los votos de la gente, ¿no? Que son el soberano. Y me parece que lo que Lorenzo y toda su lista aporta es una mirada del ciudadano que está fuera, que puede hoy caminar tranquilo, porque la gente lo recibe porque sabe que es uno como ellos, y solamente decirles que el rol del concejal es fundamental a la hora de ser el puente entre un ejecutivo, el puente entre una legisladora que hace una gestión ante la provincia o ante la nación. Este apoyo es fundamental. Y que el concejal diga, que venga de una vecinal, yo fui concejal en mi ciudad, en Casilda, y yo atendía todas las semanas en una vecinal distinta. Recibía todos los reclamos de las vecinales y los llevaba al Consejo y los llevaba obviamente al Ejecutivo, porque los reclamos son sencillos, son la luz, las calles, el barrido, la limpieza, la seguridad, ¿no? Esas cosas que a veces el concejal ayuda para acercarle al Ejecutivo que a veces estaba rotado de cosas. Entonces me parece que tener alguien que viene de una vecinal que está acostumbrado, que escucha todos los días a la gente, porque el trabajo de la vecinal es ese, es de intermediar, ¿no? Y que lo hace ya normalmente
ad honorem, con un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? El que dona su tiempo para este trabajo comunitario, ¿qué mejor para prestigiar esta política que hoy está tan desprestigiada y que nosotros queremos que la gente siga creyendo, pero para eso tenemos que tener representantes dignos, que pueda llegar un compañero como Lorenzo al Consejo para representar a todos los galvenses? Este fin de semana en el playón Mitre de nuestra ciudad se realizó un evento de hockey infantil organizado por el municipio de la ciudad. Hablamos con Alejandro Gavatorta. Bueno, en el marco de este segundo, digamos, semana de que largamos unas propuestas que veníamos pensando junto al DIAT y junto al área de recreación y deportes del municipio, con la incorporación de Georgina Carletti a el DIAT, podemos cubrir también lo que es lo que empezó esta semana, lo que era el handball. Y también estamos pensando en no solamente darle contenido a los playones, sino también generar también oportunidades para que, en este caso, las instituciones como el Jorge Newbery, como Barrio Este, como el Centro de Educación Física, que están desarrollando hockey infantil, tratar de potenciarla y ayudarla a difundir la disciplina. Y bueno, y con todo esto también darle valor a estos playones que tan lindos están y que, bueno, por ahí se usa, pero más a título recreativo. Y nosotros desde el municipio también le queremos dar una impronta de darle contenido, inclusión y espacios para que la gente que a lo mejor no tenga la posibilidad de ir a un club o no tenga la posibilidad de ir a una vecinal, pueda también practicar deporte como es el handball, en este caso el hockey, de manera gratuita y en los playones. El deporte además es un espacio de integración. Sí, fundamentalmente, por eso nosotros apoyamos también en el marco de lo que es el fortalecimiento institucional con la entrega de aportes económicos también a los clubes, a las instituciones que desarrollan actividades. Y en este caso tratando también de generar contenido, de generar encuentros, lo que potencia la inclusión, el tema del compartir, el tema de sociabilizar también entre otros compañeros de distintas escuelas, de distintas instituciones. Entonces creo que cierra por todos lados estas actividades y ya ven que la gente acompaña, también el día fue fundamental. Sí, además el marco de la familia, que es fundamental, que vengan a acompañar a los chicos, no que los dejen y se van a su casa, sino que están al costadito con el mate. Exactamente, bueno, yo creo que cierra por todos lados lo que es esta actividad porque están los padres acompañando con el mate y se potencia un espacio de los domingos que muchas veces, aunque se usa siempre en la familia, por alguna cuestión u otra, siempre terminan los chicos solos, como vos comentabas, y hoy acá pasa todo lo contrario. Están los padres acompañando y estamos todos disfrutando una linda tarde. ¿Qué ha ocurrido con el handball? Con el handball, bueno, el martes como llovía no se ha realizado la actividad. El jueves hemos comenzado en el playón de Barrio Unidad y después hemos venido aquí justamente al playón Mitre. Y la verdad que, bueno, allá en Barrio Unidad mucha concurrencia y acá menor fue, pero bueno, estamos tratando de seguir difundiéndolo y el martes que viene ya vamos a estar a partir de las 5 en Vecinal Pedroni y a partir de las 6 en el playón de Barrio Tropezón, que queda en calle Solano, casi Joaquín B. González. Así que los esperamos a todos, los invitamos, es de 8 a 12 años y es totalmente gratuito a la actividad. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 14 grados. Para hoy se espera una máxima de 23 grados, pero para la tarde-noche ya comienza la inestabilidad, ya que mañana se anuncian tormentas durante todo el día jueves. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Irigoyen, o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.